vamos a estar hablando un poquito de básquet, sí, obviamente, como siempre, pero de zapatilla. Y si hablamos de zapatilla, el chabón que más clara la tiene para mí en Rosario de Argentina, yo te voy a vender bien, José, vos te preocupate, es el señor José Huguet, CEO de Hoop Shoes, la tienda número uno de zapatillas en Argentina. Ya lo tenemos en pantalla. Vamos a ver si te escuchamos. Hola, hola, hola. Sí, sí, escucha? Estás escuchándote perfecto. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Por suerte. Tomándome unos mates acá mientras miraba el stream. ¿Te levantamos a la mañana? No, yo me levanto temprano. ¿Sos un tipo que mira la bolsa a la mañana? Yo me levanto a laburar. Bien, bien. Che, mi compañero Tute me preguntaba, ¿cómo arrancó este chabón? Así, ahora tiene el número uno de zapatillas en Argentina. Pero te mirábamos y tenés 19, 20 años, amigo. ¿Cómo hiciste? Sí, 20. 20. Sí, tengo 20. La página la arranqué cuando tenía 16, cuando estaba en cuarto año. Surgió de una vez que estaba con un amigo que jugaba conmigo ahí en Náutico, donde juego yo. Que estábamos buscando, los dos estábamos buscando un par de zapatillas bien específico y no lo encontrábamos. Hasta que un día dimos en el clavo con una página que nos las conseguía. Y nada, viste, las compramos. Fue medio incertidumbre porque el loco era de afuera, tardaba bastante tiempo, había que depositar una cuenta medio rara. Pero bueno, nada, pedimos las zapatillas, a los 30 días nos llegan, nosotros chochos, qué sé yo. Y cuando estaba, nada, cuando nos llegan las zapatillas y todo, yo agarro y le digo a mi amigo, che, o sea, en realidad lo que pienso yo es, si a nosotros nos pasó esto de que estuvimos tanto tiempo buscando una zapa, no debemos haber sido de los únicos a los que les pasó y debe haber más gente a la que le pasa. Entonces dije, si hay más gente a la que le pasa, tiene que haber más gente que venda. Y le planteé a mi amigo si él quería que le preguntemos al loco este que nos las había vendido si nos vendía por mayor y nosotros podíamos comercializar acá en Rosario, en Argentina, en donde sea, ¿viste? Sin un fucking conocimiento, o sea, a cara de perro. Ponele. Y mi amigo me dijo que no quería saber nada, como que no tenía ganas de hacerlo, no tenía tiempo, no sé qué, y dije, bueno, me mando solo. Y ahí me mandé, esa es, vamos, más básicamente cómo empezó. Después, para arrancar fue un bardo porque yo tenía 16, no me podía abrir una cuenta bancaria, no podía transferir, un montón de cosas. Mercado Pago ni se conocía en ese momento, lo digo como si fuera hace 20 años, pero hace 4 años Mercado Pago era como que era muy, estaba muy verde, entonces fue todo mucha incertidumbre en el arranque. Yo tengo me permito hacer una aclaración personal. Yo me acuerdo jugando el NBA 2K en la Play, haciendo los diseños de las zapatillas, cambiando los colores y ese tipo de cosas. Eso es lo más cercano que tengo a zapatillas de básquet. No sé, te imagino a vos, no sé, algo similar, o cómo es, si tenés alguna unión con estos diseños, con estas zapatillas que, si vienen de Estados Unidos y ese tipo de cosas, son zapatillas que atraen mucho sus diseños. No sé vos cómo es esa relación, o simplemente lo ves como un negocio. ¿La relación con qué? No entendí bien la pregunta. Digamos, si hay, viste que en la NBA por lo general se ve mucho de los jugadores tienen sus diseños personalizados, si vos tenés una cierta atracción sobre ese tipo de cosas, o lo haces como un negocio, como una forma de ganarte, claro, la vida, digamos. No, yo, es más, lo arranqué porque a mí siempre en general me gustaron las zapatillas. Antes tenía una adicción con las zapatillas. Tenía no sé cuántos pares acá acobachados en mi casa y después los empecé a vender porque dije, al pedo voy a tener tantas zapatillas. Pero siempre tuve como, o sea, siempre fue algo que me gustó, que me llamó mucho la atención, que investigué sobre, nada, tipo, esto es un mundillo, sobre tecnología, sobre diseño, sobre por qué esto, por qué lo otro. Es algo que realmente me gusta. Ahora, obviamente que lo hago porque es un negocio y si no fuera negocio no le dedicaría tanto tiempo. Pero sí, es algo que siempre me gustó, me gusta. Y es más, yo siempre creo que cuando uno hace algo o trabaja de algo, siempre
la parte más importante, más allá de la plata que te des, que te guste. Cosa que vos puedas estar, no sé, 14 horas al día laburando de lo mismo y no te canses. Pero sí, siempre me coparon las zapas y siempre fue algo que me re gustó mal. ¿Y cómo fue el tema de...? O sea, yo lo que veo siempre y lo que siempre te halagué, viste, que siempre charlamos de esto, es el tema de innovar y estar siempre ahí como al top, con zapatillas nuevas, con diseños nuevos, con... O sea, siendo como un experto, ¿no? A tu corta edad, de todo este mundo. ¿Alguna vez te agarró de decir, no, ya está, yo compro las zapatillas en X lugar y no me dedico más a esto y listo? O no, o como vos decías, ese amor por el trabajo, ese amor por las zapatillas siempre te llevó a querer un poquito más. No, mira, divido la pregunta en dos respuestas. Lo de la innovación, y eso una vez me dieron un consejo que, o sea, yo en realidad hay una realidad. Las zapatillas no es que las hago yo, ¿se entiende? Entonces, las zapatillas son las que hace Nike, las que hacen Under Armour, las que hace Adidas. Entonces, todos tenemos las mismas. Digamos, toda la gente que pueda llegar a vender zapatillas, dando vuelta ahí, que hay empresas, páginas, lo que sea, todos vendemos las mismas. Capaz que algunos no, algunos sí, algunos venden unas específicas, algunos venden otras, pero todos conseguimos más o menos lo mismo. Entonces, mi pregunta, desde que yo arranqué, cuando no tenía seguidores, era... ¿Cómo puedo hacer para diferenciarme teniendo el mismo producto que tiene la persona que tiene mejor precio que yo, que tiene más seguidores que yo, etcétera, etcétera, etcétera? Esa fue básicamente como la pregunta que yo agarro y me hago. Y en base a eso yo fui armando todas mis estrategias para ponerle que ir creciendo la página o ir teniendo más seguidores y todo ese tipo de cosas. El punto era diferenciarme. Digamos, la parte más importante es diferenciarme. Diferenciarme, hacer cosas distintas. Y lo sigo manteniendo eso. Y después, por otro lado, por si alguna vez me dieron ganas de tirar toda la mierda y agarrar y decir, bueno, ya fue, porque sabemos que el tema de las importaciones siempre fue complicado acá en este país y todo ese tipo de cosas. Sí, me dieron ganas. Pero después cuando me centro me doy cuenta que es una boludez. Y armé algo copado con pocos años, entonces digo, da, me centro de nuevo y se me pasa. O sea, tengo un amor muy grande, la verdad, por Hoop Shoes. Es como que lo siento como algo muy propio, muy personal, que armé desde chico y le tengo un amor muy grande y es muy raro que yo agarre un día y diga, pa, lo tiro a la mierda. Y te consulto más, tema ventas quizás, digamos, ¿son muchos los jugadores de acá de Rosario que te preguntan o la venta está más dedicada a otros lugares de Argentina o de la provincia? No, se vende a todos lados. Eso me lo preguntan mucho y se vende literalmente a todos lados. No, puedo llegar a sacar unas estadísticas de a dónde se vende más, a dónde se vende menos. En Rosario por ahí se dan bastantes ventas por una cuestión de que la gente... me empezó a conocer un poco, que, no sé, el pibe este que juega en Náutico es el que vende zapas, no sé cuánto, o hay un pibe de acá, de Rosario, que vende zapatillas, y se dan ventas en Rosario por ese motivo, pero es en todo el país, es literal, en cualquier lugar. ¿Y cómo es combinar esa parte del pibe que vende zapas y el jugador de básquet de Náutico? ¿Ayuda no, al mundo de ser un poco jugador por ahí? Yo tengo algo claro y es que el básquet, si bien yo le recontrameto, entreno un montón, viajo con el equipo, todo, tengo algo claro que es que yo no me voy a dedicar a ser jugador de básquet. Por más que me encante el básquet, sea competitivo y le meta una banda, yo tengo claro de que mi fuente de ingreso o a lo que yo me voy a dedicar, por así decirlo, ahora, al menos ahora, es a los negocios, ahora ponerle a las zapatillas o lo que sea en cualquier futuro. Entonces, no se me cruza, ni me molesta, ni se me cruzan las cosas. No me considero jugador de básquet, ponele. Sí le meto un montón, intento siempre jugar lo mejor posible y seguir mejorando, pero tengo claro que mi prioridad número uno es el tema del negocio ahora en este momento, Hoop Shoes ahora y lo que sea en cualquier futuro. Bien, y yo ahora, vos no lo estabas viendo, pero
la gente está viendo lo que fue el top 10 de zapatillas de la Liga Federal que habíamos hecho. ¿Te acordás? Ajá. Sí. Yo te voy a ir nombrando algunas. Y vos me vas a decir si te siguen copando o si por ahí cambiarías algo o no, ¿viste? Por ahí las 10 que pusimos son las que más nos copaban a todos y las seguís manteniendo. Sí. Primero teníamos las del Colo, Escobar, también compañero tuyo en Náutico, las Nike Free, las Mango. Sí, esas, me encantan. Top 1, total. No sé si son top 1, pero me encantan. Ahora el Colo, digo, por ahí algunos no saben, pero yo juego en Náutico, entonces juego con el Colo, que es este que tiene la Freak Mango. Y ahora en unos días le van a llegar unas que me pidió que son mucho más lindas que estas. O sea, si vuelven a hacer un top, para mí van a volver a estar en el top 1, el Colo. Así que estén atentos a eso. Pero las Freak 1 me encantan, no sé si las pondría top 1, pero ese color me parece muy lindo. Bueno, como número 2 tenemos las de Juli Gallardo, que tenía las 3-1, las Ice Tree. Copada, estaban buenas. Sí, es muy lindo modelo. Esas ahora no las pondría igual. Creo que ahora hay mejores zapas ahora. Las pondría a lo mejor, no sé, del 7, 6, 7 para arriba. Pero no comparando con las que hay en el posteo, sino con las que hay ahora en general. En Nike están saliendo muy buenos modelos. Bien, copado. Después tenemos las de Joaquín Chingolani. Las Nike Cry Low 2. Las Blue Hero. Sí, muy lindas. Esas son un clásico. Esas las repide la gente. Es un modelo que la gente se vuelve loca por conseguirlo. Es un modelo que... Sí. No sé si no, no. Pero sí. Me encanta, me gusta mucho, mal. Y bueno, sacándote un poquito del top, ya vimos las primeras tres, después vamos a ir adelantando las 7 que quedan. ¿Qué tipo de zapatillas son las que más te piden? Ahora. Lo que más piden siempre fue Kyrie. Ahora está en un momento muy... muy top el tema de las preguntas por las Lamelo. Las Melo Ball son Puma. No sé si hay alguien por acá en Argentina que las tenga. A lo mejor hay algunos jugadores que las tienen. Son unas Puma, las Lamelo Ball, que son lindas zapas. Para mí es más el hype de que son las primeras zapas de Lamelo. Pero están pidiendo muchas esas. Y si no, siempre las que más pedían... Siempre fueron Kyrie. Porque Kyrie saca colores mucho más, ponele colores más claritos, más rosita, o una gama de colores un poco más pasteles y todo ese tipo de colores, que a las chicas les encanta, y a los que nos gustan los colores así medio faroleros, como a mí, al Colo, que veíamos antes la zapa, también nos encanta. Entonces, las Kyrie siempre fue el modelo que más han pedido. Bien, volviendo al tema del top, tenemos... En el puesto 4, las KD 14 de Franco D'Angelo. No se ve ahí, pero es de Franco. Y sí. Las Nike, las Kobe 8 de Rama Cruz, las amarillas. Sí, las Kobe 8 esas las pondría más adelante. Me parece un par mítico, las Kobe 8 esas. Y las de D'Angelo, a nivel colores y diseño, están muy piola. Pero no sé si ni siquiera entrarían en el top. Ahora, como son unas KD y son las zapas más... Creo que son las zapas más cómodas de todo el top. Creo que pueden entrar al top por lo más cómodas que son. Pero por diseño como que se quedan un poquito atrás. Bien. Las KD 7 de Joaquín Echevarne en Atalaya. Las Pale Ivory. Y unas Page 5 de Nico Maffei. De Nico Maffei. Las de Nico también las pondría más adelante. Las zapas, las PG esas de Nico, las el color llamado PG5 Joy. Sí. Terrible modelo, mal. Yo las tuve y por ahí no se aprecian tanto desde afuera, pero cuando las ves desde cerca están muy lindas. Las pondría top 3 esas de Nico.
Y las Kyrie 7 de Chevarne también están muy lindas. Yo ahora no, estoy un poco más alejado de Kyrie, pero muy lindo modelo igual. Lindos colores. Bien. Las 8, las de Dardo Centanaro, Nike Kobe 5 Proto Chaos. Sí, muy lindas. Esas también es un modelo que se pide mucho, pero no se consigue. Porque Kobe dejó de sacar modelos, por ahí para los que no sepan. Por un tiempo, ahora en teoría va a volver, pero muy lindo modelo. Esas también las pondría entre el top 5, sí o sí. Bien, y nos quedan las últimas dos. Las Kobe 5 de Iñaki Sainz, las Prelude y las Kyrie 6 USA de Fede Repetti. Las Kyrie 6 las dejaría ahí, tipo en el top 9 creo que está bien. Modelo normal, pero muy fachero. Ese rosita, esas también las tuve. Y las Kobe 5 de Iñaki las pondría mucho más adelante. Tipo, las pondría top 5 también. Sí o sí. Muy lindo modelo. Me gustan inclusive más que las de Centanaro, las que estaban en el top 8, creo. 8. Sí, sí. Así que bueno, daríamos un cambio para la que viene. Para la próxima liga. Por ahí. Van a venir mejores modelos para la próxima, estoy seguro. Bien. Así que le dejamos ahí a la gente con la intriga por ahí de saber qué se viene para la próxima. Obviamente un nuevo top van a ver en la página de Línea de 3. ¿Y vos con qué andas ahora? ¿Qué tenés puesto en los pies para jugar? Yo ahora estoy jugando... Mirá, te los muestro. Bien. Estoy jugando vivo, con... chico. Igualmente ya no van más y ahora dentro de poco me llegan dos modelos nuevos. Que son los dos que voy a usar ahora, nada, con los que voy a patear ahora. Estas son mis favoritas, por lejos, PG5, Colorway Doctors, que nada, tipo, a mí me gustan todo este tipo de colores. Los colores así, de una onda medio clarito, pastel. Y con estas Kyrie Low, que también les agarré bastante cariño a nivel del diseño, no tanto en la comodidad, pero son muy lindo diseño. A los que nos gustan las zapas flasheras como a mí. Con estos dos estoy jugando ahora. Ahora igualmente ya las voy a dejar ir y me van a llegar dos modelos dentro de... Ahora, fin de este mes. Bien, listo. Vos no podés entrar en el top 10, no vale. Yo no vale yo que entre en el top 10. Además yo no soy jugador de básquet, así que... Ah, que eres un empresario ahora, ya está. No va mal a perder jugador. ¿Y se viene, tenés algún objetivo ahora a corto plazo, algo nuevo en esta venta, en este negocio que tenés vos? ¿Algo que nos anticipes, quizá? Tengo tres cosas que estuvimos craneando y planeando hace un montón de tiempo, que se están por dar ahora dentro de poco, entre fines de octubre y mediados de noviembre. Y pero no puedo... Bueno, ¿puedo adelantar algo? No las tres cosas. Con una estamos, no hay problema. Hay una de las tres cosas que se viene bastante picante, es con Flow Game Basketball. A lo mejor algunos lo conocen. Estuve haciendo campus con Flow Game Basketball y se viene algo bastante copado de lo que no puedo adelantar, pero para que la gente sepa y estén atentos. Porque va a ser algo que le puede llegar a traer bastantes beneficios en general, no solo a nosotros, sino que a la gente también. Después, una no la voy a decir, que voy a ir adelantando igual por redes sociales, cuando esté todo armado y finalizado. Ayer dimos un paso copado importante. Y el tercero es que esta sí la puedo largar, que es que se viene una marca de ropa. Una marca de ropa, digamos, aparte de Hoop Shoes, no es que va a ser Hoop Shoes, pero sí como que va a estar asociada a Hoop Shoes, se va a llamar Hooper's Brand. Y ya estamos armando todo lo que es la primera colección para sacarlo a fines de octubre, principio de noviembre. Y se viene una marca de ropa bien copado, así de básquet medio urbano. No tanto para juego, sino más para urbano, más fachero, oversize, toda esa movida. Y vamos a ver cómo sale. Así que estamos bastante entusiasmados en ese sentido. Y la última, así te dejamos seguir trabajando, dijo el chico. No, tranquilo. Tengo todo el día. ¿Cuándo se viene el desafío de 3x3
de Hoop contra la línea de 3. Cuando ustedes quieran, tienen que poner ustedes la fecha, porque ustedes lo propusieron. Entonces, si lo propusieron ustedes, para mí tienen que poner la fecha. Yo llevo a mis jugadores y lo armamos. Bien, la fecha y el lugar la tienen que poner ustedes. Listo. ¿Qué te gusta? ¿Algo más callejero, más de cancha? Así vemos qué vamos pidiendo. Podemos jugar en la... No sé si vieron la cancha esta, la de Europarís, la nueva que abrió. Sí. Esa cancha está muy linda, quedó muy linda. No sé si se puede usar, pero si no, en cualquier cancha, en donde venga. Listo. Esto lo vamos a estar craneando y después le vamos a contar toda la gente para que se prendan. Seguramente lo vamos a transmitir, obvio. Le vamos a poner todos los chiches. Sabelo. Listo, amigo. Muchísimas gracias. Un repaso de lo que fueron por ahí las zapatillas que... Todo el mundo de las zapatillas. Porque hablamos de zapatillas que cambiaríamos un poco lo que se viene... lo que se viene para Hoop también, importante. Así que la mejor. Dale, muchísimas gracias, chicos, por invitarme. Espero que siga yendo bien y nos vemos pronto nomás. Nos vemos, hermano.